tránsito en el acceso a Güemes a la altura del Club San Martín. Entre dos vehículos sabíamos que había una persona que había quedado atrapada en uno de los vehículos involucrados. Y bueno, para conocer lo que ha ocurrido, información de último momento, vamos a hablar con el director del hospital local, el doctor Jorge Martín, que está en línea. Jorge, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Jorge, bueno, lamentablemente las noticias de último momento no son las mejores. Finalmente falleció la persona que fue asistida luego de este accidente. Sí, sí. El accidente ocurrió en acceso Güemes, uh-huh. A la altura del Club San Martín. Uh-huh. Un toque entre una camioneta y un auto. El auto sale de la cinta asfáltica y pega contra un árbol. Literalmente lo enroscó al árbol, así que ha salido con muchísima fuerza, justo pega en el habitáculo del conductor. Era un solo paciente que venía en el auto. Nos llevó con los bomberos más de 20 minutos sacarlo. El paciente estaba en gasping, le decimos nosotros, cuando tiene una respiración superficial y que tiene algunas alteraciones del sensorio, como un desasosiego, ¿no? Pero veíamos que era un traumatismo de cráneo y de tórax muy grave. Uh-huh. Una vez que lo pudimos estabilizar y sacarlo con la tabla córnea del cuello, lo trasladamos al hospital. Ya en el traslado hizo dos paros cardíacos. Y bueno, una vez acá en la guardia se hizo la reanimación avanzada con el tubo endotraqueal, con las drogas y todo, pero no hubo manera de poder salvarlo. Uh-huh. Era un paciente de edad avanzada. Sí, yo no sé específicamente, Andrea, cuánto era, pero me parece que tenía más de 70 años. Uh-huh. Bien. Jorge, hubo mucho trabajo, fue, me imagino, enorme el esfuerzo para el personal médico, para las enfermeras y los colaboradores, para intentar salvar la vida de este paciente, que bueno, con estas lesiones lamentablemente no se pudo lograr. Sí, es una lesión grave. Uh-huh. Una lesión grave, el golpe de costado en cualquier auto, así que por ahí uno siempre tiene todo, los árboles están, los autos están preparados para condiciones de choque frontales, muchas veces por ahí con airbag y con el cinturón. Él no llevaba cinturón y el golpe lateral es casi en contacto, estaba él en contacto con el árbol y, claro. y la puerta que estaba deformada contra él y él apretado entre los asientos. Entonces es un golpe muy importante, claro. que por más sistemas de seguridad que haya, es difícil salir de este lado. Y nos llevó muchísimo tiempo porque hay que desarmar el auto de la víctima. Nosotros no podemos tocarlo a él, sino desarmar el auto para tratar de sacarlo, claro. con el cuello, la tabla corte y posteriormente la carga. Jorge, bueno, mucho tiempo ya que no ocurría un accidente tan grave de estas características. Sí, hacía tiempo que no teníamos uno y por ahí se dan esas condiciones. Imagínate que uno por ahí viendo la hora de la mañana y la niebla y claro. todo, uno parece ser que, bueno, hice por la niebla, pero no, era en el acceso, no había niebla y uh-huh. Cuando tiene que producirse el accidente, se produce por causa que siempre que uno trata de saber por qué, ¿no? Por un uh-huh. descuido de alguno de los dos y, bueno, y pasa lo que pasa. Jorge, te agradecemos muchísimo por la información, lamentamos lo ocurrido y bueno, también el agradecimiento a todo el personal médico que trabajó para intentar salvar la vida de este hombre. Sí, se trabajó en forma multidisciplinaria, los bomberos, yo que soy médico de bomberos, también estuvo la ambulancia del hospital, la policía cortando bien el acceso para que no haya interrupción ni que hace peligro para la gente que está trasladando y actuando ahí, así que se trabajó bien. Uh-huh. Lástima que no pudimos salvar. Te agradecemos muchísimo por la información. De nada, Andrea, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, allí el doctor Jorge Martín, director del hospital local, médico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios también, hablando de esta situación, gravísimas las heridas sufridas por este vecino de nuestra ciudad, Osvaldo Castiglia, de 72 años, así fue identificado por la policía, lamentablemente y pese a todos los esfuerzos del personal médico por las heridas recibidas en este accidente, hoy a las 8:20 de la mañana, en el acceso Güemes, en cercanías del Club San Martín, finalmente perdió la vida.